Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 27. Seguimos aquí en Valencia en la Copa de la Reina y tenemos dos invitadas más. Una de ellas, Atiga, fue de las primeras invitadas de la historia de Time Out, aunque fue por Skype. Entonces, hoy vamos a conocer en persona a Leo Rodríguez y a Belén Arrojo. Y además tenemos la suerte de tenerlas un ratito justo antes de su semifinal, que juegan mañana la semifinal de la Copa de la Reina, así que nada, vamos a estar con ellas a hacer un reto, el de adivina quién soy, que es súper divertido, vamos a ver qué pasa, y extra time, así que vamos a hablar un rato con ellas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí justo antes de la semifinal. Ya estuvimos viendo ayer que muy complicado, la Copa de la Reina siempre da mucho show. ¿Qué tal estáis? Bien, ahora mismo muy bien, pero cansada físicamente, creo que es algo normal, pero súper feliz de... Y bueno, de pasar a las semifinales y jugar contra perfecto. Bien, igual. Sí, yo quería preguntar un poquito por esas semifinales, cómo plantáis el partido cada equipo, dónde pues, creéis que podéis apretar y tener alguna ventaja, dónde tenéis más debilidades y dónde tenéis que fijaros más. Un poquito, sensaciones de esa semifinal que se viene mañana. Bueno, yo creo que hoy ya en el entrenamiento pues, el cuerpo técnico nos dirá todos los puntos fuertes, aunque lo sabemos muy bien, son jugadoras excepcionales, tanto dentro como en exteriores. Bueno, como el partido de ayer, yo creo que va a ser todo la defensa e intentar pues, parar a todas las jugadoras porque son muy buenas. Leo. Bueno, creo que esta tarde también en el entrenamiento y en el vídeo aprenderemos un poco más, pero nos enfrentamos hace relativamente poco, y así que supongo que aprender de esos errores e intentar, bueno, jugar nuestras cartas, ¿no? Sabemos que Guernica es un equipo complicado, sobre todo cuando Belén pues, se pone a defender a una chiquitita, a una base, y no deja ver los pases, o con Mor, que está en un muy buen momento, tienen tiraduras, tienen un poco de todo, ¿no? Entonces... A mí me gustaría, siguiendo con esa parte de scouting, que ver si te has estudiado bien, ¿cómo describirías a Belén en la pista? Creo... Y luego tú a Leo. Yo creo que Belén es una jugadora diferente, que sabe ocupar muy bien los espacios, corta muy bien a canasta, el tema de los rebotes, y en defensa es que es muy larga, entonces ocupa mucho espacio y no deja ver tanto a la base contraria o a quien defienda, entonces yo creo que es una jugada diferente. ¿Y cómo definirías a Leo en pista? Pues, no sé, súper tiradora, muy inteligente jugando y bueno, eso, un poco polivalente, ¿no? Que tanto tiradora, penetra muy bien, juega también sin balón, no sé. Un poco... Tenemos aquí a lo mejor de lo mejor, sí, esto está claro. Sí. Aquí nunca tenemos... preguntarte, Belén, también por tus inicios, si te esperabas cuando saliste de Granada toda esta trayectoria que has hecho, tanto en selecciones de más pequeños hasta la absoluta, ahora liderando un proyecto como el de Guernica. ¿Esa Belén que se fue de Granada un día y dijo, o sea, se esperaba toda esta carrera que ha tenido hasta el día de hoy? No, yo creo que no te lo esperas. Es verdad que yo me fui al siglo y a partir de ahí pues, vas creciendo, tanto como jugadora como persona, que es algo bonito, que en todos los equipos donde he estado, pues todas mis compañeras pues, me han ido enseñando algo y algo de lo que agradezco y es lo más importante que me llevo del baloncesto. Así que no me lo esperaba. es verdad que cada año pues, vas cumpliendo objetivos y metas y bueno, súper agradecida por todo. Y bueno, Leo, por tu parte, sumas y sigues. Yo tengo aquí un dato, 40 de 81 triples, casi un 50% de triples. ¿Me puedes explicar cuál es tu clave para, por, no sé, coger algún consejo o la gente que nos ve, por favor? A mí me puede venir bien. Darnos aquí un poquito de... No lo sabía, sinceramente. yo creo que es... Para mí, personalmente, es la práctica. Entreno mucho el tiro y eso me da confianza. Entonces, yo cuando en un partido tengo esa oportunidad, pues no lo pienso, porque sé que lo he hecho muchas veces y tengo la confianza de saber que aunque lo falle, está bien tirado. Y si lo mete, pues ayuda al equipo. Entonces, solo veo una parte positiva. Mola, me gusta. Sí. Hablar ahora un poco de la clasificación que habéis conseguido ahora para la Final Four de la Euroliga, después de de jugar contra Spar Girona y tal. ¿Cómo os veis para esa Final Four y con qué esperaciones entráis a esa competición? Bueno, ahora mismo estamos centradas en la Copa y no queremos pensar más allá porque creo que eso puede ser un problema a la hora de enfrentar estos partidos. Pero bueno, cuando llegue el momento yo creo que la afrontaremos con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, con ilusión de hacer nuestra filosofía, de ir a jugar baloncesto, disfrutar y sobre todo competir
y ver qué pasa. El año pasado grabamos algunos vlogs durante estas concentraciones y a mí me gusta mucho ver cómo os lleváis muy bien entre todas, entre varios equipos y demás. ¿Cómo pasáis el tiempo libre cuando estáis en una competición como esta? A mí, yo personalmente me gusta mucho leer. Entonces es una manera de evadirme del baloncesto, una manera de descansar también las piernas, estar tumbada y bueno, aparte de eso, pues mucho tiempo en FaceTime con la familia y cuando nos encontramos en el comedor o lo que sea, aprovechar para ponerte al día con las otras jugadoras porque claro. Al final te ves durante la temporada, pero son 5 minutos, ¿qué tal? Bueno, voy a calentar. Y claro. aquí puedes hablar un poco de qué día, tal. ¿No? Sí. Vamos a jugar a un minijuego ahora. Es como, no sé si sois mucho de fantasy, de este estilo de fichar jugadores y jugadoras para hacer vuestro equipo perfecto. No, la pregunta es muy fácil. No. Si os doy un cheque en blanco, ¿vale? Para fichar cualquier jugadora de la Liga Femenina Andesa, ¿a quién ficharíais y por qué? Y no vale fichar a nadie de vuestro equipo. Esa norma la he puesto yo, no estaba en el equipo. Complicando. Está mola, ¿eh? Yo no sabía que no sabría. Pensad en alguien que os complemente. Claro. Vale. ¿Que complemente a mi equipo? A ti. A ti y a tu equipo, ambos. Da igual si es española o sí, sí, quien sí. quieras. No sé, a mí me viene ahora mismo Irati, por ejemplo. ¿A quién no? Sí, me encanta, es una jugadora muy completa, encima es joven, está súper en un momento súper bonito y bueno, como digo, completa, juega sin balón, defensa, rebote, a mí me bueno, gusta mucho. Sí, me gusta. ¿No puedo copiar? ¿Me la queda? Por poder. Bueno, elegí un pivot también, porque creo que complementa mucho también mi juego y yo, bueno, me encanta dar los pases a los pivots. Hay una pregunta que tenemos que hacemos a todos los invitados e invitadas que vienen al programa, que es la pregunta Finet Work y que te hostia. ¿Qué es? ¿Qué contacto que no tengáis en vuestra agenda os gustaría tener para tener una charla o para tomar un café con esa persona? No hace falta que sea del mundo deportivo. Cualquier persona que os gustaría conversar con él o con ella. De hecho, nos gusta más cuando no es deportivo. Claro. O sea, nos gusta más cuando nos sacan escritores o periodistas o gente que no me espero. Políticos. Nos gusta todo. Yo voy a decir deportista. O sea, por poder puedes. La gente dice deportista. Pero nos gusta cuando sois muy, muy originales. O sea, LeBron James. Ya, no. Yo iba a decir, por ejemplo, Rafa Nadal. Pero Rafa Nadal, imagino que tendré otros también. Se ha dicho bastante, Rafa. Es normal, es normal. Sí, ¿A quién no voy a pensar otro sino, pero ahora me quedo con Rafa. Venga, va, Rafa. Y yo cogería, pues hablando de escritores, o a Julio Navarro o a Carmen Mola, que son tres hombres, pero bueno. Acabar su trilogía y bueno, por hablar con ellos y ver cómo desarrollaron esas ideas. Eso me gusta también. Lo tuvimos con María Conde, que también dijo alguna escritora. Sí. Así que nada, ahora sí, vamos con Extra Time. Vamos ahora con Extra Time. Ya sabéis que tenéis 100 segundos para responder 40 preguntas. En este caso serán 20 para Belén y 20 para Leo. Empezamos con Belén. ¿Tenemos tiempo? Me preparo. 3, 2, 1. ¿Cómo estás? Bien. ¿A qué hora te sueles levantar? 9. ¿Participaréis en un programa de televisión? Depende. ¿Leyenda de la selección española favorito? ¿O favorito? Juan Carlos Navarro. ¿Por cuánto vendrías tu cuenta de Instagram? Ostras. Rápido, no lo sé. ¿Eres de atrasar la alarma del móvil o de ponerte varias? Me levanto al momento. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Rafa Nadal. ¿Qué has desayunado hoy? Tostada de aguacate con huevos. ¿Un youtuber favorito? Vosotros. Claro. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Reality o documental? Documental. ¿Primera persona a la que le has mandado WhatsApp hoy? A mi novio. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. ¿Y en Wikipedia? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? La lasaña. Levanta la mano si te gusta la playa. ¿Triple doble o game winner? Game winner. ¿Cuántas horas al día te pasas mirando el móvil? Bastantes, 3, 4. ¿Dónde fueron tus mejores vacaciones? Islas Baleares. ¿Eres supersticiosa? No. ¿Emoji favorito? Sonrisa. ¿Qué comprarías con 1 millón de euros? Felicidad. ¿Te da miedo volar? No. ¿Un talento oculto? Lectura. ¿Te ha picado una avispa alguna vez? No. ¿Serie favorita? Friends. ¿Cuántos idiomas hablas? 2 y medio. ¿Una ciudad a la que te gustaría viajar? Toronto. ¿Te has olvidado alguna vez el pasaporte en un viaje? No. ¿Un sueño por cumplir? Formar una familia. ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? Harry Potter. ¿Sabes hacer el cubo de Rubik? Sí. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con. ¿Qué dorsal te gustaría llevar que no hayas llevado todavía? 33. No veíamos. ¿Serías mejor actriz o cantante? Tiempo. Actriz. Vale, pero... Quiero saber, o sea, acabamos. Vale, ¿te gustaría viajar al espacio?
No. ¿Cuánto mides? 1,80. ¿Ídolo no deportivo? Julio Navarro. ¿Una palabra en inglés? Hello. Hay que decir que Belén ha estado más lenta que Leo. Ay, sí. Y aparte has dicho, ¿quién fue que desayunó? Ana Gómez. Desayunó lo mismo, Ana Gómez. Ana Gómez desayunó lo mismo. Sí, lo sí. Mismo, ¿eh? Además me dio ganas de desayunar, sí, a Belén. Desayunó de porquista. Sí, de verdad, qué rico. Y ¿Toronto? No sé. La primera ciudad que te vas a poner. No sé, vi eso rojo y no sé por qué pensé en Toronto. Rojo y blanco. Todo el mundo elige Harry Potter 3. Porque es mucho mejor. Contigo, porque no es mucho mejor. Nada. No, solo Alex Abrines dijo lo contrario. Yo he hecho lasaña de comer y el sushi, yo creo. Me está buenísimo. Ahora os va a pasar que vais a pensar, oh, si lo sí. Tendría que haber dicho. Totalmente. Bueno, ahora sí, vamos con The Challenge. Vamos allá con The Challenge. Hoy tenemos Adivina quién soy. Es un reto súper divertido, ya lo hemos hecho alguna vez. Es el favorito. Y a mí me gusta mucho. Así que vais a tener un minuto para adivinar quiénes sois, con preguntas de sí y no solo, ¿vale? Vale. Empieza Leo. Venga. Venga. Empiezas tú ahora. Cierra los ojos un segundo. Te lo pongo el papel y te lo aguantas tú. Vale. Ahí tú misma. ¿Ya? Venga, perfecto. ¿Soy chico? No. ¿Soy chica? Sí. ¿Soy deportista? Sí. ¿Estoy en la Copa? Sí. ¿Va a la semifinal? No. ¿Soy de la CEU? Sí. ¿Soy Irati? ¡Sí! ¡Oh! ¿Me podéis explicar este momento, por favor? La sonrisa que se la ha puesto... 11 segundos. La sonrisa que se la ha puesto Belén cuando he dicho, vale, se me ha dicho, no. No. 11 segundos. Pero esto qué broma es. Muy bien, récord, ¿no? Seguro. ¿Qué ganamos? No, pero tú tienes que competir con ella. No, estamos en un equipo. No. Esto es la guerra. Pero lo he hecho bien, he dicho sí, no, sí. ¿Trabajo? ¿Tú misma? ¿Hello? 3, 2, 1, tiempo. ¿Soy deportista? Sí. ¿Chica? Sí. ¿Estoy en la Copa? Sí. ¿Voy a la semifinal? No lo sé. ¿Juego en Girona? No. ¿Juego en Zaragoza? No. ¿Juego en Valencia? Sí. ¿Soy base? No. ¿Soy pivot? Sí. ¿Laura Gil? Sí. Muy bien. Vale, ¿habéis pasado la ¡Ale! Ahora, ¡hola! Bien, bien. Vamos ahora con siguiente nivel. ¿Voy? Ostras, vale. Venga. Bueno, 3, 2, 1, tiempo. ¿Soy chica? Sí. ¿Soy deportista? No. ¿Soy dibujo animado? No. ¿Soy actriz? No. ¿Soy entrenadora? No. ¿Soy cantante? Sí. ¿Soy española? Sí. ¿Soy un grupo? No. ¿Soy solista? Sí. Vas bien, vas muy bien. Vas bien. ¿Soy medio novata? O sea, casi nueva. Sí, sí. ¿Soy tipo Rosalía? ¿Tipo? ¿Rosalía? ¿Sí, tipo. Rosalía? Sí, sí, tipo Rosalía. ¿Sí, Rosalía? ¿Tipo? Sí, tipo. Bueno, vale, muy bien. Muy bien. Bien. Venga, bueno, a mí esto no me lo pongan en mi vídeo, no sé cantar. Venga. Bueno. Vale. 3, 2, 1, tiempo. ¿Soy chico? No. ¿Chica? Sí. ¿Soy deportista? Sí. ¿Jugadora de baloncesto? No. ¿Tenista? Sí. ¿Rafa Nadal? No. Chica. Ah, chica. ¿Soy Paula Badosa? ¡Sí! Se está muy bien, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ole, recordadora! ¡Muy bien! ¡Tiene récord! Imagínate cómo me hubiese conocido. Es espectacular. Pero es difícil, ¿no? Porque estás riendo. Sí, seguro que es difícil. Avisa. Vale. 3, 2, 1, tiempo. ¿Soy chica? Sí. ¿Soy deportista? Sí. ¿Juego baloncesto? Sí. ¿Estoy en la Copa? Sí. ¿Estoy en semis? Sí. ¿De Avenida? Sí. ¿Siri Domínguez? No. ¿Maite Cazorla? No. ¿Leo? ¡Sí! Se pone siempre. ¿Leo? Siempre. ¿Leo? Se pone. Vale. Dios. Es que ahora mismo tiene la ventaja a Leo. Pero si vamos, o sea, juntas. Bueno, pero te queda uno. Y es bastante difícil. Ay, no, y me ha tocado a mí. Seguro que sí, no. Sí, pero no, si lo haces bien, ganas tú. Porque es muy tocho. Vale, es doble este. ¿Lo podemos empatar? Vale. A mí me parecería difícil, pero a lo mejor tú eres una crack. Es que no sé. Es una crack. Si no soy una crack, no. 3, 2, 1, tiempo. ¿Soy deportista? Sí. ¿Soy chica? No. ¿Soy futbolista? No. ¿Tenista? No. ¿De atletismo? No. ¿Natación? No. Va bien. Piensa un deporte más ahí. He dicho fútbol. Sí. Fútbol he dicho, ¿no? ¿Pádel? No. ¿Puedo ayudar? ¿Balonmano? No. No es olímpico. No es olímpico el deporte. Uf. Dan muchas vueltas.
Muchas vueltas. Es de motociclismo. Mm. ¿Parecido? Fórmula 1. Fernando Alonso. Ay, ¿Tiene familia en el negocio? ¿En el negocio? En el business. ¡Ay! ¡Carlos Sainz! ¡Sí! ¡Dentro de tiempo, eh! Esto de jugar juntas, mañana la semifinal, nada. Exacto, mañana quiero ver esta semifinal. Claro. Esto se emitirá después, pero mola tener este ratito de tranquilidad, sí. ¿No? Vamos a ver qué pasa mañana. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos este ratito justo antes en este momento. Y nada, muchísima suerte para mañana a las dos. Muchas gracias. Nada más, dejad vuestro like, suscribiros si no estáis y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!